Esta vez el sector empresarial ha propuesto un aumento en el salario mínimo de un dígito, que supone un máximo del 9%, pero algunos sindicatos solicitan entre el 11 y el 16%, solicitud que ha rechazado el COSEP. Nosotros lo que estamos planteando es que lo más que vamos a estar nosotros firmando es un dígito. Ustedes pueden interpretar qué significa un dígito. Las pymes ya se hicieron presentes, las pymes ya dijeron 8%, tanto con IMIPYME como con API dijeron 8%, eso es lo que nosotros estamos trabajando sobre un esquema de un dígito. Esta decisión, asegura el presidente del COSEP, se fundamenta en los gastos adicionales que están teniendo las empresas con el nuevo aumento de la patronal del INSS. Recordemos que en este mes las empresas en Nicaragua se están sacando ya prácticamente alrededor de 60 millones de córdobas de sus flujos para entregárselos al INSS, que antes no lo hacíamos. Tenemos precios que están a la baja y que el problema que sucede es que por beneficiar a un pequeño grupo, las empresas formales, que somos las únicas que tenemos que incrementar los salarios, tenemos que trasladarle ese costo al consumidor. Y el consumidor no se distingue entre el que sí recibió un aumento salarial y el que no recibió un aumento salarial. El sector privado afirma que la economía del país se está contrayendo y por lo tanto no están en condiciones de desembolsar una mayor cantidad para el salario mínimo y asegura que si se da un aumento mayor al propuesto, podría afectar el clima de inversiones en el país. Mario Rueda, Notivoz.